nombre es Marcelo Castellanos, tengo 33 años, soy nacido en El Salvador, soy surfista y estoy a cargo, soy el fundador de Puro Surf Hotel y Performance Academy en Playa El Zonte, El Salvador. Bueno, mi primer contacto con el mar fue cuando tenía 5 años. Es la ventaja de tener un papá que es surfista, pues él desde pequeño me empezó a meter en el mar y pues recuerdo solo la sensación de irme deslizando sobre las olas, que es una sensación increíble y pues eso es lo que me atrapó en el mundo del surfing. Vivía aquí en la playa, pasaba surfeando todo el día. Tenía algunos patrocinadores, me dedicaba a competir y todo me estaba yendo súper bien. Hasta que hubo un día que tuve una lesión en la rodilla y mientras estaba lesionado y que no podía surfear, me surgió una oportunidad de irme a estudiar a otro país. Y como yo tengo ADD, soy malo con los estudios y todo eso, cuando vi el mapa de Argentina, vi el río. Y yo dije, ah, está cerquita la playa. Y ya cuando llegué allá me di cuenta que no era la playa y que estaba bien lejos. Todo súper manejable y fue una gran experiencia porque ahí estudié hotelería y turismo. Y uno de los proyectos, o mi proyecto de graduación, tesis, fue Puro Surf. Entonces tuve el tiempo de poder aprender a cómo estructurar un negocio, cómo ponerlo en un plan de negocios. Y ese fue el inicio de Puro Surf. Ahí tuve el tiempo para poder escribir todas las ideas y armar algo. Y ya después vine a El Salvador y venía con todas las ganas de ponerlo en práctica. Y así es como todo comenzó, con un sueño, una equivocación de que pensás que estás cerca de la playa, estudiar, crear una tesis y ponerlo en práctica y que las cosas se empezaran a dar. Puro Surf básicamente lo compone un hotel muy bonito enfrente de una ola derecha, una ola izquierda y un par de beach breaks, una academia que es un centro de entrenamiento, vamos a decir de alto rendimiento, pero es como un high performance coaching para todos, porque lo que nosotros hemos creado es como una estructura, un método de enseñanza y un programa en el que podemos enseñarle a la gente que vean a dónde está su nivel de surf o si están aprendiendo desde dónde inician, y tenemos como la secuencia para poder seguir mejorando y para llegar al nivel, hasta que el nivel que uno quiera. Entonces atendemos gente desde principiantes, como intermedios, gente que quiere seguir mejorando, como también surfistas profesionales que vienen a prepararse para mundiales, ahorita digamos para las olimpiadas y todo eso. Y también tiene un restaurante, entonces el componente de un hotel, un centro de entrenamiento y un restaurante, que al final nuestra visión es poder inspirar a las personas a que sean mejores, a que sean la mejor versión de ellos mismos. Y pues nuestra misión es desarrollar el surfing como deporte y como industria para poder crear más oportunidades en el país y tener un impacto súper positivo. Hay que alimentarse bien, es lo que propone el restaurante, y el crecimiento personal es lo que nos mantiene activos, nos mantiene motivados en la vida para seguir creciendo, y eso es lo que representa la academia, un crecimiento personal. Y de ahí la parte social, pues dar a la comunidad, dar de regreso, es algo que realmente te llena. Entonces al final, después de vivir esa experiencia por un par de días, por un par de semanas, hemos visto que la gente se está yendo inspirada y con ganas de ser una mejor versión de ellos mismos. Así que eso es básicamente Puro Surf. Creo que la iniciativa de Surf City es buena. Están tratando de desarrollar y de dar a conocer el surfing a nivel mundial, y creo que eso trae un montón de beneficios, y siempre y cuando Surf City haga un desarrollo holístico, se tome en cuenta las comunidades y se cuide el medio ambiente, cuidemos las olas y cuidemos nuestras fortalezas, creo que es un proyecto increíble.
y creo que va a beneficiar a un montón de personas. Creo que el turismo va a crecer un montón y creo que es un buen proyecto. Y nunca ningún gobierno, nadie había puesto los ojos en el surf como lo han puesto ahora, y creo que ese apoyo es importante. Ya se lo merece el surfing y creo que va a ser algo súper positivo.